¿Cómo está? Bien. Que le bendiga. Estoy muy contento de estar aquí hoy, porque voy a trabajar en el nuevo santuario de la iglesia. Voy a estar arreglándolo, nomás haciéndolo ver bien, y lo hago hoy porque quiero traer personas a Dios. So, para prepararme fui a la Lowe's y compré esta cosa, no sé qué es. Estaba en oferta, pero dije, ¿por qué no? Y vi que alguien dejó poquita pintura. A lo mejor es para pintar, quién sabe. A lo mejor su propósito es para pintar. Vamos a tratar. Vamos a ver. No, venía. Y el hermano Ben me enseñó así. Pero lo voy a tratar de mi manera, ¿no? Algo diferente, como a Dios le gustan las cosas diferentes. Como si sale mejor, ¿no? Honestamente no sé si esto es para esto, si sirve, ¿no? No, hombre, ¿qué haces? Estoy tratando de pintar. ¿Pero un martillo? No, esa es la cabezota. ¿Para qué? Para pintar la madera. Mátalo. No sabe. Este sí no sabe nada. Mira, se tarda en acomodar. Mira, ¿lo ves? Mira, yo vi al hermano García hacerlo así, era. ¡Oh, man! ¿Sabes qué? Déjame hacer. Acércate, a ver. ¡Hey! ¡Hombre! Mira, tú tocando trabajar y tú te metes. Cabezón. Y así puedo salir. ¿Sabes qué? Miren, escuchen. Mira, lo pones aquí, así nada, lo metes y lo pones.
se puede. Amén. Dios les bendiga. Los que no me conocen, mi nombre es Eduardo. Y pues en esta dramatización pudimos ver que todos tenemos un propósito, cada cosa tiene su propósito. Y dice que hubo una vez, hubo una extraña asamblea en una carpintería, ¿verdad? Donde se reunieron todas las herramientas. Y viene el presidente Martillo y dijo: hey, yo soy bueno aquí, que no sé qué. Entonces viene el tema: hey, tú deberías de irte de aquí. ¿Por qué? Dice Martillo. Porque tú solo te las llevas pegando y pegando y haces ruido todo el tiempo. Está bien, dice, yo me voy, pero que también se vaya el tornillo. Ese, hay que darle un montón de vueltas para que sirva de algo. Digo el tornillo, ok, digo el tornillo, me voy. Pero que también se vaya la lija. Esa nos trata muy rústicamente y siempre hace fricciones con nosotros. Dijo la lija, me voy también, pero que se vaya el metro, porque ese se la lleva midiendo a todos, se cree perfecto él, dice. Bueno, entonces ese entró el carpintero, se puso su delantal y agarró su martillo, agarró su metro, agarró tornillos y agarró la lija y empezó a hacer, agarró la madera y hizo un mueble muy bonito. Y entonces, y se fue el carpintero. Y reanudaron otra vez la asamblea. Dijo el serrucho: ¡hey! Señores, nos han quedado claro que todos tenemos defectos, pero nuestro carpintero usa nuestras virtudes. Amén. Entonces, y entonces viene y dice: todos tenemos nuestras virtudes. Y si todos juntos trabajamos en algo, lo podemos hacer. Amén. Entonces, Dios nos ha creado a todos con un propósito. Todos, toditos, cada uno, nadie está aquí sin sentido. Si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Entonces, y yo creo que el Señor ha puesto la visión en el corazón del pastor de hacer un nuevo templo. Amén. Pero las herramientas que Dios va a usar somos todos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, para terminar, todos tenemos un propósito, no humano, sino divino. Dios les bendiga.